Luego de que el Tribunal Electoral de Quintana Roo, el TECRO, ordenó a candidatos del PAN y del PRD retirar la propaganda electoral en un plazo de 48 horas, el alcalde de Benito Juárez, Julián Ricalde, nuevamente manifestó que lo anterior es un asunto político, por lo que los partidos afectados acudirán a las instancias correspondientes. Y es que el organismo electoral definió el retiro de la propaganda porque se utilizan los colores de estos institutos políticos en alianza, cuando esta es únicamente de facto. Eso fui informado ayer, entiendo que el partido va a hacer lo propio y pues esperemos que no se esté inscribiendo o circunscribiendo en la misma dinámica. Me parece verdaderamente que esto tiene visos de un retraso en mucho tiempo que no habíamos visto. Si bien es cierto que es el encargado de hacer las elecciones, debe ser como en el fútbol, mientras menos se note el árbitro, pues más se van a notar los jugadores. No es el caso, ¿no? Y es que el retiro de la publicidad en las calles se da a pocos días de llevarse a cabo la elección programada para el 7 de julio, por lo que a partir de este jueves tienen un plazo de 48 horas para bajar gallardetes. Y en ese sentido, hubo la respuesta de los partidos. Yo lamento en todo caso que sea hasta ahora que se hace tangible mucho de lo que hemos venido comentando nosotros. Y no ayuda, no es necesario, no tienen por qué suceder este tipo de cosas que exacerban. Ayer yo les comentaba, ¿no? Y en ese orden de ideas, lo que me toca como ayuntamiento es garantizar la seguridad pública, garantizar que el ayuntamiento cumpla sus funciones sin abuso de lo que marca la propia ley. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.